En la edición de este año del concurso de pinchos tomarán parte 58 establecimientos con el objetivo claro de fomentar el uso del euskera y también de que el euskera sea un valor añadido para la hostelería del municipio. Por supuesto, también uno de los objetivos es fomentar, ayudar e impulsar la hostelería del propio pueblo. Tendremos novedades, entre ellas, fundamentalmente a destacar una, el adivinar el componente secreto de los pinchos que se elaboren. Se desarrollará durante dos fines de semana y habrá diferentes grupos animando y fomentando el uso del euskera en los establecimientos, la hostelería del municipio. Se desarrollará concretamente en los fines de semana del 5, 6, 12 y 13 de noviembre.